Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Valioso triunfo. Los Diablos conquistaron su primera victoria fuera de casa, 0-1 sobre Atlas en duelo de la jornada 10 de la apertura 2019 de la Liga MX. Solitaria anotación de William Da Silva decretó el primer triunfo de visitante para los Diablos Rojos en la apertura 2019, 0-1 frente a los rojinegros del Atlas. En encuentro de la jornada 10, resultado que permitió a los de Toluca llegar a 8 unidades. En el arranque del partido en el Estadio Jalisco, Tala se mostró seguro y salvó sobre la línea un disparo de Jairo Torres, si bien la acción de inválido por fuera de lugar. En tanto, pero Alexis Canelo se percató de que Camilo Vargas estaba adelantado e intentó un tiro de larga distancia, pero el balón salió desviado al minuto 9. La opción llegó para Atlas cuando el silbante Jorge Isaac Rojas marcó el tiro de pena máxima. En polémica acción, ejecutó el tiro Facundo Barcelo, buscando colocarlo hacia la izquierda de Alfredo Talavera, quien aguantó y se tiró al sitio correcto para atacar, y en segunda acción, quedarse con el balón, manteniendo el cero en su meta al minuto 14. Pedro Alexis Canelo intentó de nuevo presionando en acción al minuto 25, superó salida del arquero, pero Anderson Santamaría controló bien en el fondo para evitar que la acción prosperara. Fue hasta los minutos finales cuando los Diablos se encontraron con la oportunidad y liquidaron. Fue William Da Silva quien recuperó un balón y se enfiló al ataque, soltando zurdazo que con desvío de Hugo Nervo terminó clavándose en el fondo de las redes en el 0-1 al minuto 41. El segundo tiempo tuvo mayor intensidad por parte de ambos equipos, Atlas buscando emparejar y Toluca con la intención de aumentar y asegurar el resultado. Fue así como al minuto 59, Diego Rigonato tuvo la opción para liquidar, le pegó de zurda dentro del área, pero el balón impactó a Camilo Vargas, quien salió por y salvó en esta ocasión. Al minuto 65, Tala fue el exigido en remate de cabeza de Santamaría dentro del área. Con manotazo efectivo, el cancerbero de los Diablos envió el esférico por encima de su meta. Felipe Pardo tuvo para marcar al minuto 71, pero envió su tiro por el costado. Atlas presionó en serio en busca de la igualada y el final fue agónico. Todavía Toluca tuvo una más en contragolpe, pero el disparo de Alexis Canelo se fue apenas por un lado. Y esto dijo Ricardo La Volpe, aunque reconoció que hay aspectos a seguir trabajando, el director técnico Ricardo La Volpe no pudo menos que felicitar a sus jugadores este viernes, luego de la victoria conseguida en la visita al Atlas, y es que aseguró que lo importante hoy era el resultado. Fue un partido difícil, un equipo que tenía que ganar, que era el rival, era local, dejamos que tuviera la pelota a donde nos haga daño, teníamos que sacar un buen resultado y no podíamos regalarnos, sino que esperar, hacer el pressing en nuestro campo, y bueno, tuvieron ellos un poco más la pelota, pero las situaciones más claras las tuvo mi equipo. Se pudo haber concretado fácilmente el segundo gol, pero como hay momentos de tanta presión, felicité a mis jugadores, dijo la estratega al terminar el juego en el Jalisco. Reconoció su entrega. Jugaron los 90 minutos, habrá que corregir seguro algunos errores, pero lo importante hoy era sacar un buen resultado y la verdad tus muchachos lo lograron y por eso fue mi felicitación. Y aunque reconoció que no le agradó, pues es partidario de un fútbol más ofensivo, explicó. Hay momentos que hay que cambiar un chip y quizás poco a poco lo lograremos. Lo que a mí me gusta, el equipo ofensivo, posesión de pelota, protagonismo, pero hoy ellos entendieron que había que sacar el resultado, pero también tapar bocas. La Volpe aseguró que sigue creyendo en sus jugadores, pero la presión por los malos resultados los tiene como atados. Sé que todavía tienen para dar muchísimo más, y poco a poco van a dar mucho más, sin ninguna duda. A mí me gusta ese fútbol y voy a seguir buscándolo con ellos porque tienen la calidad, me lo han demostrado, dijo. Hoy los jugadores me demuestran que mueren sobre este trabajo, están ellos conscientes de que no estamos en el mejor momento, y bien, hoy ellos entendieron que marcando, presionando, corriendo los 90 minutos y dejando a un lado, entre comillas, el fútbol, había que defender, habíamos metido el gol y se defendió, explicó. En busca de acercarse a zona de la clasificación, los Diablos Rojos del Toluca deben hacer valer su condición local este jueves por la noche, cuando reciban Atlético de San Luis en acciones de la fecha 11 de la apertura 2019 de la Liga MX, y es que como el argentino, Gastón Sauro apuntó, necesitamos los 3 puntos. Nosotros debemos hacernos fuertes en casa, es algo que tenemos pendiente, tenemos que seguir mejorando en nuestro juego. San Luis viene haciendo grandes partidos también, va a ser un rival muy duro para nosotros, pero en casa nos tenemos que hacer fuertes y esperemos hacer un gran partido, necesitamos los 3 puntos, así que vamos a ir con todo, sentenció. Sauro señaló que luego de la victoria en la visita al Atlas, los Diablos tienen que hilar triunfos consecutivos para aproximarse a zona de liguilla, y creo que este equipo lo puede hacer, tenemos
la deuda en casa todavía de mejorar, así que esperemos este jueves hacer un gran partido. Con el de este jueves, quedan a los Diablos 5 juegos como local, por lo que hacerse fuertes en casa será la base para ir remontando posiciones en la competencia. Si bien, Sauro señaló, también es vital sumar fuera de casa y lo más importante, seguir mejorando en el juego. Con 8 puntos, los Diablos se ubican a 6 de zona de clasificación, de ahí que la posibilidad de acceder a la liguilla aún está al alcance. Al respecto, Gastón Sauro opinó, es un torneo muy competitivo, lo que veo yo, que cualquiera le gana a cualquiera, entonces es un fútbol muy dinámico y bueno, nosotros ahora tenemos esta posibilidad y esperemos poder tomarla. Así, además de poner las ganas, los Diablos esperan mejorar en lo futbolístico. Sabemos que el otro día se metió mucho, se corrió mucho, pero me parece que quedamos un poco en deuda con el juego. Tenemos que seguir mejorando, eso lo sabemos, y por eso estamos trabajando durante la semana con Ricardo Lavolpe y con todo el grupo, explicó Sauro. Y esto dijo Felipe Pardo. Los Diablos Rojos del Toluca tienen que jugar con jerarquía frente al Club Atlético de San Luis este jueves en casa, y es que la jornada doble será clave para el equipo, que mantiene opciones matemáticas para acceder a la liguilla y buscará mantenerlas y hacerlas válidas en lo que resta de la competencia, según lo aseguró el colombiano Felipe Pardo. Hay que tener ahora mucha jerarquía a la hora de enfrentar este partido. Este partido lo tenemos que ganar en casa porque después viene un rival que también se va a ir a matar con nosotros, dijo. Sobre la perspectiva de los Diablos en la competencia, explicó, matemáticamente tenemos opciones y no estamos lejos. Tuvimos un inicio complicado y ahora fue una victoria que llegó en el momento indicado, en el momento en que lo necesitaba el equipo para fortalecernos. Es una doble jornada en donde solo hay que sumar de a tres. Ya hicimos el trabajo duro que fue contra Atlas y ganamos en un partido donde de pronto no jugamos bien, pero corrimos y ganamos, que es lo más importante. Pardo señaló que aunque a veces las cosas no salen en lo futbolístico, hay que poner ganas y será lo que la gente deberá ver en el choque con San Luis, y es que fundamentalmente hacer valer la condición de local. Toca enfrentar a un equipo que viene muy bien. San Luis es un equipo duro, un equipo complicado que tiene jugadores buenos, pero hay que aprovechar la localía, más ahora que venimos motivados por haber ganado ante un gran rival como lo fue Atlas. Lo primero es aprovechar la localía y salir con mucha inteligencia. Tenemos que salir sabiendo que es un partido más importante, sabiendo que ya ganamos ante un gran rival, pero si queremos meternos y queremos pelear por algo, hay que ganar y aprovechar que ahora vienen muchos partidos de locales, donde tenemos que hacernos fuertes porque aquí los equipos sufren cuando vienen, subrayó. Pardo agregó que los Diablos mantienen la mira puesta en sus posibilidades de calificar. Lo que necesitamos son puntos. Creo que ahora nos toca salir con el cuchillo entre los dientes y salir a ganar este partido como sea para poder tener más opciones, porque ya bien ganaste un partido anterior, tienes 8 puntos, ganas el jueves y te metes con 11, entonces estás peleando algo donde ya los de arriba se están matando entre ellos y por ahí tenemos las opciones. Tenemos toda la fe que sumando todos los partidos de locales nos podamos meter, sentenció. Y esto dijo Richard Ruiz, aunque reconoció que ante Club Atlético San Luis, los Diablos Rojos tendrán un partido complicado. La victoria es obligada, porque el equipo quiere seguir en competencia, pero también porque es el momento para saldar la deuda con la afición, aseguró el jugador Richard Ruiz. Tenemos que ganar y no hay más, estar bien ordenados y ganar las que tengamos adelante. Será partido complicado, pero el equipo se preparó bien y esperamos salir con la victoria, subrayó. Sobre la importancia de congraciarse con la afición y blindar el infierno, Richard Ruiz señaló, en casa no hemos sacado resultados y hay que ganar en casa. Creo que la casa se respeta y hay que obligar a todos los que vengan acá. Si pretenden sacar un punto, tiene que costarles mucho. Tenemos que hacer respetar nuestra casa. Hoy es un buen día para volver a eso y sacar la victoria en casa, que es lo más importante. Con relevo en el banquillo, San Luis contabiliza 2 derrotas en las más recientes jornadas, pero Ruiz señaló que los Diablos no pueden confiarse, pues en el torneo cualquiera le gana a cualquiera, pero nosotros tenemos que estar enfocados en sacar la victoria. No podemos ver a la liguilla, simplemente sumar de a 3 puntos, jugar cada partido como una final porque ya son muy pocos y no tenemos margen de error. Es estar metidos en lo que nos toca, los resultados que se den o no se den, dejarlos aparte y enfocarnos en el día de hoy y sacar los 3 puntos, no hay más. De San Luis detalló, llega un técnico nuevo y todos se quieren mostrar, creo que también le meten con todo ellos, van a querer dar lo mejor, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y no ver lo que está pasando afuera. Por otro lado, Richard Ruiz señaló que como jugador es importante sumarse a la campaña lanzada por la Federación Mexicana de Fútbol para erradicar los gritos racistas y homofóbicos. Ese tema viene de tiempo atrás, son años con eso y la gente hay quien lo entiende y quien no. Nosotros desde dentro tenemos que ayudar
poco o mucho. Esperemos que se vaya quitando con el tiempo y mejorar en esa situación, dijo.